Bienvenidos a Class4Crypt, tu aula virtual de criptografía aplicada. Clase número 6.3, cifrado por sustitución. Esta clase pertenece al módulo 6 dedicado a los algoritmos de criptografía clásica. En las siguientes tres diapositivas te muestro los 53 títulos de lecciones que ya hemos publicado en este canal Class4Crypto, que a fecha de hoy, 16 de marzo de 2021, superamos las 33.300 visualizaciones. Y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarte. Vamos a comenzar la lección de hoy que lleva por título Lección 6.3 Cifrado por sustitución. Nuestra agenda va a ser la siguiente. 1. Técnicas de sustitución para lograr la confusión. 2. Sustitución monoalfabética. 3. Cifrado por sustitución monoalfabética con desplazamiento o cifrado del César. 4. Cifrado por sustitución monoalfabética con decimación. 5. Cifrado por sustitución monoalfabética afín. Y por último, 6. Introducción a la sustitución polialfabética. Sustituciones para lograr la confusión. Como sabéis, tenemos que lograr, por un lado, difusión mediante técnicas de permutación que acabamos de ver o técnicas de transposición y también confusión mediante técnicas de sustitución. Esto lo había dicho ya Claude Shannon para que los sistemas de cifrado tuviesen una mínima fortaleza. Esta técnica de sustitución consiste en que las letras del texto en claro se sustituyen por otras letras o por otros símbolos o signos siguiendo lógicamente unas reglas o un patrón definidos en el momento de la cifra. Con esto lo que logramos es la confusión. Os acordáis, la confusión era confundir todo lo que se pueda al criptoanalista, de forma tal de que no tenga muy fácil establecer una relación entre el criptograma y la posible clave con la cual se ha cifrado ese texto en claro. En este caso, cuando hablamos entonces de sustitución, tenemos dos posibilidades hacer lo que se llama una sustitución de tipo monoalfabética o bien del tipo polialfabética. La sustitución monoalfabética sustituimos cada una de las letras del alfabeto del texto en claro, la A, la B, la C, Y y Z, la sustituimos por una única letra o un símbolo y siempre, siempre va a ser único. Es decir, si la letra A la cifo como J o la letra A la cifo como estrella, siempre, siempre que aparezca la A, en el primer caso saldrá una J en el criptograma y en el segundo caso saldrá una estrella en el criptograma. Decimos entonces que se trata de una cifra del tipo monofabética, que es la primera que se utilizó, por ejemplo, el cifrado del César, como sabéis, pues, a, a, al principio de la criptografía, pero que luego tiene unas debilidades muy grandes, como veremos a continuación, en que tiene pues, que, la debilidad que las estadísticas y la redundancia del lenguaje se manifiestan de una forma patente en el criptograma. La otra forma de hacer situaciones se lo que se llama la, la situación de tipo polialfabética, es decir, tengo más de un alfabeto descifrado, por lo tanto, la letra A se podrá cifrar a veces como J, a veces como M, a veces como U, a veces como P, en función de una clave o bien en función de lo que llamaremos más adelante homófonos, un conjunto de signos o un conjunto de números que, con los cuales yo puedo representar a cada una de las letras, pero entonces ya la relación no va a ser de una a una, es decir, la letra A. Se puede cifrar con distintos tipos de letras o distintos números o distintos símbolos, igual que la E, que la J, que la O, etc. Y entonces pues eso va a dificultar, dificultar muchísimo el criptoanálisis porque entonces las estadísticas del lenguaje ya no son tan patentes en el criptograma. ¿De acuerdo? Vayamos entonces a los conceptos de lo que es, primero que nada, la situación del tipo monoalfabética y luego veremos la del tipo polialfabética. La monoalfabética está claro que el criptograma ya no va a tener los mismos caracteres o los mismos elementos que el texto en claro, porque los, los estoy sustituyendo, a diferencia, como es lógico, de la cifra por permutación o transposición, en que los caracteres del texto en claro, las letras, estaban solamente cambiadas en el criptograma, ¿verdad? Aquí, lógicamente, no van a ser los mismos porque vamos a sustituir una letra por otra, de tipo monoalfabética. Y aquí sí que será necesario utilizar una operación del tipo modular o aritmética modular matemáticas discretas si os acordáis en permutación pues no había ningún problema porque independientemente de los tipos de caracteres que hubiesen mayúsculas minúsculas signos etcétera incluso espacios en blanco yo los podía tomar en cuenta vale en la forma en que iba haciendo os acordáis esas matrices verdad esas matrices o esas ray fans etcétera y entonces pues eh, no había ningún sentido en aplicar operaciones modulares dentro de un módulo dentro de un cuerpo dentro de un grupo aquí sí que habrá que hacer esa operación y por eso como veis hablamos de lo que será un alfabeto en claro. El alfabeto en claro será... Desde la A hasta la Z, suponiendo que la A se codifica con el número 0, la B se codifica con el número 1, la 2 con el número 2, etcétera, La C con el número 2, perdón, y lógicamente al final la eh, letra Z con el número 26. Porque tengo 27 letras en el, en el alfabeto español, con la ñ incluida, eh, y entonces son del 0 al 26 los restos, ¿verdad? Bien, pues entonces aquí tenemos dos tipos de alfabeto decifrado. fijáis, el alfabeto decifrado número 1 son las mismas letras del alfabeto. En claro, pero están desordenadas, están puestas de una forma totalmente aleatoria. La A se cifra como la G, la B como la W, la C como T, la D como N, etc. Están todas, lógicamente, no repetidas ninguna, pero están de forma desordenada, sin ningún tipo de orden. Eso no es recomendable porque entonces al receptor habría que pasarle justamente esa codificación. Tendría que tener la relación de todas las letras. Es mejor que haya una ecuación, que con esa ecuación pues, se pueda usar una única ecuación para representar todo ese cambio que hago de lo que se llama de la letra del texto en claro ¿vale? a las letras del cifrado o el alfabeto en claro del alfabeto de cifrado. Eso es lo que justamente se logra, como lo veis, en el alfabeto de cifrado número 2, en donde lo único que se ha hecho es que se ha desplazado el alfabeto de arriba, el alfabeto que se conoce como en claro, eh, nueve espacios a la derecha. Como la A es el 0 y el 9 es la J, ¿De acuerdo? Si yo entonces desplazo el alfabeto A, B, C, D, lo desplazo nueve espacios a la derecha, pues ¿qué va a suceder? Va a suceder que como veis aquí la A será la J. Porque 0 más 9 es igual a 9, como 9 es igual a la J, entonces la A queda como J y como es lógico, las demás letras siguen exactamente el mismo orden. J, K, L, M, N, etcétera. Y al último todo tenemos, como veis aquí, A, B, C, D, las nueve letras que yo había desplazado, ¿vale? Hacia la derecha. ¿Está claro? ¿Vale? Está claro. Lo que hago es que hago un desplazamiento a la derecha. Pero lógicamente estas letras que están aquí se van por así decirlo a la izquierda ¿no? para luego poner rellenar, rellenar aquí el módulo 27. Otra cosa es que yo use, por ejemplo, un alfabeto descifrado con signos, como parecía, si os recordáis, en el famoso libro El escarabajo de oro de Edgar Allan Poe. E incluso en, eh, para ir en un tiempo más reciente, hace dos meses en el famoso criptograma del asesino del zodíaco que fue resuelto en diciembre del de año pasado, en donde también se utilizaba un conjunto de caracteres extraños, es lo que más adelante conoceremos como homófonos. ¿no? Entonces está claro que pues un criptograma que tuviese los signos o el alfabeto que está abajo, ¿no? en que la A es un teléfono, la B es una especie de gota rellena, la C es una bandera, la E es una, una cara del tipo triste, la J. Una cara del tipo alegre, pues está claro que pues, sería bastante más enigmático, ¿no? La famosa definición de criptografía de la RAE, ¿no? cifrar, pues escribir con una clave secreta y de modo enigmático, pues entonces enigmático sería recibir ese tipo de criptograma, pero no por utilizar ese, ese alfabeto de cifrado tan complejo como el que aparece ahí abajo, el sistema es más difícil o menos difícil. Sencillamente, pues si, si yo tengo un criptograma con este tipo de alfabeto de abajo y veo que la cara triste aparece muchas veces, aparece casi un 13% en un documento de, todo un, de toda una página, pues entonces sospecho claramente de que ese, esa cara triste triste se corresponde a la letra E, ¿verdad? Con lo cual pues no da mayor seguridad, vale, ni mayor fortaleza eh, utilizar pues un alfabeto pues que no sea el estándar de las letras mayúsculas. Sí, podríamos decir que es más enigmático, pero nada más que eso. De acuerdo. Dentro de los algoritmos que tenemos para cifrado eh, del tipo monoalfabético, los más conocidos son el ROT 13, que lo veremos a continuación. Luego, el cifrado por desplazamientos puros, eh, donde el más conocido sería el cifrado del César, en eh, que el desplazamiento es igual a tres letras hacia la derecha. Eh, luego, tenemos el, eh, el, el cifrado por decimación pura, es decir, a cada letra del texto en claro o a cada código le multiplico por un número vale, y lo reduzco dentro del módulo. Y luego tenemos el más interesante de todos que es el cifrado del tipo afín en donde a cada código de cada letra del texto en claro vale le multiplico por un número y además le desplazo una cantidad de caracteres a la derecha o a la izquierda bien el cifrado ROR 13 se utilizó pues, eh, durante mucho tiempo en foros de noticias eh, básicamente para que el texto que apareciera eh, no fuera pues un, un texto que lo pudiera leer cualquier persona en principio pero cualquier persona que trabajaba, que estaba en esos foros, sabía que pues, si había un texto que no se entendía, tenía que hacer un ROT13, girarlo 13 veces, ahora lo veremos a continuación, para obtener el texto en claro. ¿no? Eh, era una forma de poder pues, eh, protegerse ante cualquier tipo de de texto que yo quisiera introducir, que no, no quisiera herir sus pues, susceptibilidades a otras personas que no estuviesen habituados a este tipo de codificación o de cifrado. ¿vale? En este caso es un cifrado, no es una codificación. Si os fijáis, pues el alfabeto en inglés tiene solamente 26 elementos. Del 0 al 25, la S el 0, la B es el 1 y la Z sería el 25 porque lógicamente no tiene la letra Ñ, ¿verdad? Bien, pues entonces lo interesante de este sistema de cifrado, como veis ahí, es que se cifra igual que se decifra. Se decifra tomando el texto en claro MSUY. La letra M subí, el código que corresponda, le sumo 13, lo reduzco módulo 26 y me sale el criptograma. ¿Y cómo obtengo el criptograma? Sencillamente lo mismo, ¿vale? El cifrado, pues eh, como tengo el texto en claro, perdón, si tengo criptograma, o se tomo el criptograma, el valor que le corresponde a cada criptograma, le sumo también 13, igual que el cifrado, lo reduzco módulo 26, y como veis me aparece el texto en claro m subí. Sencillamente, ¿por qué? porque hay una relación de tipo, como veis, unívoca entre eh, las letras. La se cifa con como n, la n se va como a, la b se va como o, la o se va como b, etcétera, ¿vale? Y la m se cifra como z, y la z se cifra como m. Con lo cual, pues, eh, automáticamente da lo mismo cifrar que descifrar. Por eso que eran, como digo, muy sencillos los sistemas. Para hacer un pequeño ejemplo, aquí tenéis una canción pues muy muy antigua del comienzo de la época del rock and roll o incluso me imagino que antes, ¿vale? Hello Merylu. si yo entonces debo cifrar, pues busco dónde está la letra H, la H veo que se cifra siempre siempre como la U, con lo cual en vez de la H pongo aquí como es la U. Luego veo la letra E la letra E excepto tan claro, como veis, es el número 4, la letra E se cifra como R17 y entonces la R, ¿vale? Aparece aquí, en vez de la E, aparece la R. Y así voy haciendo el descifrado. Y lo mismo con el descifrado. Si el descifrado fuera la E, la V y la P, veo la E a qué corresponde, y como veis la S corresponde a la R, con lo cual tengo primera letra del texto en claro sería la R de Ricky, la V sería la segunda, la V veo aquí, ¿dónde está la V? La V está aquí, y veo que la V se corresponde con la I, con lo cual pongo aquí la I, y si os fijáis pues aparece el cantante que cantaba esa canción, como digo, de hace pues eh, muchos, muchos, muchas decenas de años, ¿de acuerdo? Bien, pues entonces, eh, como veis, es muy sencillo el cifrado del tipo rock 13 y, como digo, se utilizaba solamente en esos foros de noticia para, entre comillas, enmascarar un poco el texto en claro. Solamente enmascarar un poco porque era muy fácil el descifrado. Vayamos entonces al cifrado por desplazamiento puro o desplazamiento de, de, de más B espacios a la derecha o a la izquierda y trabajaremos todo en módulo 27 que es lo típico en castellano o en español verdad entonces como es el cifrado el quito gamma c sub i, o el elemento c sub i del quito será el elemento mi detector caro letra a letra más un desplazamiento b y todo esto reducido módulo 27 bien pues este valor de desplazamiento b puede ser cualquiera entre 1 y 26 porque porque siempre siempre hay inverso el inverso aditivo siempre existe con lo cual si yo te desplazo el al alfabeto cuatro espacios a la derecha Tú para descifrar el que tu gama lo desplazas cuatro espacios a la izquierda de acuerdo yo te hago más cuatro y tú me haces menos cuatro el inverso aditivo siempre existe vale es el valor eh, la operación inversa de en vez de suma resta en vez de resta suma o bien lo que se llama el complemento al cuerpo el complemento al módulo que lo vamos a ver dentro de un momentito vale Aquí, como veis, tenemos un pequeño ejemplo. Tenemos el alfabeto eh, del de, de texto claro, ¿vale? El alfabeto en claro, A, B, C, D, la A con el 0, la B con el 1, ¿vale? La Z25, pero en la X la Y25, Z26. Y haremos un desplazamiento de 5 espacios a la derecha, más 5. Si hacemos de 5 espacios a la derecha, lógicamente, pues eh, la A que vale 0, si le sumo 5, ¿vale? Me quedaría entonces como 5. 0 más 5, 5. Y el 5, como responde, corresponde a la letra F. Entonces, lógicamente, la F se queda aquí. La A se activa como F, la B se activa como G. Y, lógicamente, tenéis el mismo alfabeto F, G, H, I, J, K y terminado en A, B, C, D, E. ¿Verdad? Porque se ha desplazado más cinco espacios a la derecha. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces... Supongamos que el texto en claro es este. Buenos días, princesa. Yo qué podría hacer, podría utilizar lógicamente esta, este alfabeto de cifrado que tengo abajo, vale, e, e ir de arriba hacia abajo. Con lo cual, busco la B arriba, la B está aquí, y digo la B se cifra como G. Luego busco la U, la U del texto en claro, aquí está la U, y luego digo la U se cifra como Z. Haciendo esto, entonces, como veis, aparece GZ. Se hace línea line, eh, a línea, ¿de acuerdo? Letra a letra de arriba hacia abajo, ¿no? De arriba sería entonces la letra correspondiente al alfabeto del tetón claro y abajo sería la letra correspondiente al alfabeto de cifrado. Bien, pues esto también lo podemos hacer de forma matemática, ¿no? Sencillamente saber que se ha desplazado pues, un valor de más 5. Pues yo entonces eh, a cada código de la letra del mensaje Buenos días, princesa, le sumo más 5, la B de Buenos días, la B es el 1, más 5, 6, 6 módulo 27 igual a 6. Veo aquí corresponde el número 6, ¿vale? En el texto en claro, y veo que corresponde lógicamente al alfabeto en claro, corresponde a la G. Entonces diría aquí la G, y lo mismo haría lógicamente con la U, con la E, con la N, ¿vale? Con la O y con la S, ¿no? En la S, ¿vale?, de buenos, en la S veo dónde está la número, la, la, la S, la S veo que es el número 19, aquí, si 19 le lo sumo, lo sumo 5, me sale aquí, como veis, 24, 24 estoy aún dentro del módulo 27, y el 24 se corresponde a la X, como veis, aquí, letra X. Como veis, es muy sencillo, cifrar no tiene mayor ciencia, ¿verdad? ¿Cómo podríamos descifrar? Pues lógicamente podemos hacer dos tipos de operaciones. O bien descifrando si se ha desplazado más B espacios en el cifrado, desplazando menos B espacios en el cifrado, o bien haciendo lo que se llama el complemento al cuerpo. ¿vale? Con lo cual entonces yo puedo aquí perfectamente, en vez de restarle menos b sumarle n más eh, eh, n menos b. Si hago esta operación es exactamente igual que la misma que la otra. Con lo cual ya no tenía que hacer una resta, sino que siempre saldría una suma de un número cualquiera, vale. Siempre, siempre lógicamente aquí sería un número positivo, porque lógicamente b siempre va a ser menor que n, de acuerdo, porque n es 20, eh, n sería el módulo, vale, eh, y entonces eh, lógicamente sería siempre, siempre pues un número. Eh, aquí se ponía poner perfectamente aquí en vez de n menos b, ha puesto aquí 27 menos b seguramente en el documento final le pondré pues aquí un 27 menos b en vez de n menos b. Bien, pues entonces... Supongamos que tenemos un desplazamiento B igual a 3, que es igual como hacía el cifrado del César. Y entonces, para descifrar, yo tengo dos opciones: o bien hacer menos 3, o bien hacer 27 menos 3, que sería más 24. Las dos opciones son válidas. Entonces, supongamos que tengo el siguiente que como veis aquí, una N, una D, una Y, una L. Y entonces, lo que tenía que hacer es primero que nada comenzar a buscar dónde está la N en el texto cifrado. La N aquí en el alfabeto cifrado, vale, como veis aquí, aparece la N y eso correspondería a la letra E del. El texto en claro porque la flecha va como veis hacia arriba vale luego veo la d de acuerdo pero todo está la de aquí en el alfabeto de cifrado y veo que la de se corresponde a este punto de aquí con lo cual la de se corresponde a la e de texto en claro. voy haciendo eso paso a paso y veo entonces que pues me parece que ese criptogama se corresponde a la vida es bella justamente de la película de la cual era pues una frase muy famosa la eh, depositiva anterior de acuerdo ¿cómo hago el descifrado? pues eh, fijaros la primera letra es la n la n tiene como número o como código el número 14, hago 14 menos 3, que eso me da igual a 11, ¿vale? Y veo la 11 que se corresponde a la letra l, y entonces la primera letra del texto en claro es la l, como es la l. Aquí la d es el número 3, ¿de acuerdo? Y lógicamente 3 menos 3 me daría 0, me daría, me daría la a de la vida, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí sería lo mismo hacer menos 3 que hacer más 24. Supongamos que yo en vez de menos 3 uso más 24, pues lo mismo, tengo la ñ es igual a 14, si le sumo 24 son 38, ¿verdad? 38 módulo 27, ¿cuánto es? 27, entro una vez y el resto es igual a 11, me queda exactamente el mismo valor 11. Con lo cual da lo mismo en este ejemplo usar menos 3 que usar más 24. Y así lo haríamos para las demás letras y entonces como veis tendríamos el criptograma pues exactamente igual si lo hubiésemos hecho, como veis, descifrando de abajo hacia arriba, vale, eh, lo podemos hacer sencillamente utilizando el inverso eh, del tipo aditivo, que como sabemos el inverso de tipo aditivo es el complemento al cuerpo, complemento al grupo, complemento al módulo y siempre siempre existe, ¿verdad? Bien, vayamos al siguiente tipo de cifrado que es el de decimación, que es muy interesante porque aquí vamos a multiplicar cada uno de los códigos de la letra del texto en claro y entonces al multiplicar hay que tener un cierto cuidado al trabajar en aritmética modular. Fijaros, si yo el texto M sub I, que es cada una de las letras del texto en claro, lo multiplico por una constante A y lo reduzco en módulo 27 para dar el ketogama C sub I, cada una de las letras del ketogama, debo tener cuidado en que este valor de A tenga inverso. Porque así, ¿vale? Si yo quisiera, por ejemplo, una vez que yo conozco el ketogama C, Conozco lógicamente el módulo 27, ¿vale? Eh, y conozco el valor de A como despejo M sub I. Lógicamente lo que no puedo es pasar el A hacia abajo a la izquierda dividiendo. Eso está prohibido en aritmética modular. ¿Por qué está prohibido? Pues sencillamente porque supongamos que si el C sub I es igual a 1 y el A es igual a 4. Si, si entonces, perdón, este es, o, o también, 1, 1, 1 puede ser 1, este c sub I, la letra B, ¿de acuerdo? Y A es a 4, me da un cuarto. Y un cuarto es 0,25. De acuerdo, y 0.25 o es 0 o es 1, o bien lo que quería hacer antes que en vez de ser 1, el C subir sub sea igual a 11. De acuerdo, el 11 eh, dividido entre 4, lógicamente no me haría igual a 3, me haría 2, algo 2,8 y tanto 2,9. Y entonces eso no es válido en aritmética modular, se trabaja solamente con números enteros. De acuerdo, es decir, el resultado tiene que ser un 0 o un 1, no puede ser 0,7 o 0,25 como hemos dicho adelante. Entonces lo que se hace es que para el descifrado que veremos a continuación, ¿vale? No voy a multiplicar, ¿vale? O no voy a dividir por A, sino que voy a multiplicar por el inverso de A, por A a la menos 1. Y ese inverso de A o A a la menos 1 existe si, como veis, el máximo común denominador entre A y 27, o A y el módulo, es igual a 1. Y eso entonces me va a asegurar que existe un inverso. Si no se cumple, de acuerdo, que el máximo con un denominador entre a el factor que yo estoy multiplicando y 27, porque estoy trabajando en módulo 27, es igual a 1, entonces yo voy a poder cifrar, pero nunca voy a poder descifrar, porque nunca se tiene un inverso. Podré romper el criptograma por fuerza bruta, pero descifrarlo, no, con una única ecuación, porque el inverso no va a existir. ¿Está claro? Bien, pues entonces, teniendo en cuenta eso, fijaros. Voy a utilizar para el cifrado, voy a utilizar pues, eh, una decimación igual a 4. Muy bien, 4 no tiene factores con 27, porque 27 es 3 por 3 por 3, 3 al cubo, y 4 es 2 por 2. No hay factores en común, con lo cual entonces el inverso existe. ¿Cuál es el inverso? Ya lo hemos visto en una, en una clase de matemática eh, discreta, en donde vimos que utilizamos el algoritmo de euclides y encontramos el inverso de 4, ¿vale?, en módulo 27, eh, y inverso de cualquier otro número que de, en módulo 27, también lo encontramos fácilmente, ¿no? Lo veremos a continuación cuando hagamos el descifrado. ¿Cuáles son entonces los valores que podría tener este valor de A? lógicamente no podría valer 1, sin decimación pura porque entonces si, si A ah, es igual a 1, entonces el que togama iría en claro, el texto en claro iría en claro y el que togama sería exactamente igual que el texto en claro, porque si el que togama es igual a 1 por mensaje en claro. ¿Está claro? Bien, pero puede ser 2, pero no puede ser 3. No puede ser 6, no puede ser 9, no puede ser 12, 15, 18, 21 ni 24. ¿Por qué? Porque todos esos números tienen factores con 3, ¿de ¿acuerdo? Pues 21 es 7 por 3, el 15 es 3 por 5, eh, el, el, eh, el 12 es eh, 3 por 4, etc. Y entonces eh, no vale esos valores. Y por eso como veis aquí tenéis un conjunto de errores que son los únicos valores. El 2, el 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 y 26. Solamente esos valores son los que se pueden usar, que son los que tienen inverso en módulo 27. Bien, pues entonces lo que hago yo es que me puedo crear, igual que en el caso anterior, un alfabeto de cifrado que es el que está abajo, sencillamente multiplico cada uno de estos valores por 4 y lo reduzco como 17, como la a vale 0 si lo multiplico por 4 me queda 0 0 módulo 27 es igual a 0, me queda la a pero la b vale 1, si b lo multiplico por 4 1 por 4 sale 4, ¿vale? y el 4 es la letra e entonces como veis aquí aparece la letra e luego lo hago con c c es igual a 2 2 lo multiplico por 4, 4 por 2, 8, y como es, el 8 corresponde a la letra I. Y. y si veis aquí van dando saltos de 4 en 4, ¿vale? Lógicamente, pues llega un momento en que aquí, por ejemplo, tengo pues, el 0, el 4, el 8 que es la I, el 12, 16, el 20, el 24 que es la X, pero si, si salto otra vez 4 me quedo en el 28. El 28 estoy fuera del módulo, ¿no? Pero el 28 corresponde a la letra B que es el 1. 28 módulo 27 igual a 1 y como veis aquí de la X salta a la B y así voy saltando de 4 en 4. Lógicamente el alfabeto que está acá abajo, el alfabeto descifrado, están todas las letras eh, puestas eh, sin duplicarse, pero están siguiendo como veis un orden en que hay un salto de 4 en 4, ¿verdad? Supongamos que yo quiero entonces cifrar con ese alfabeto pues, el texto Sayonara Baby. Hago otra vez lo mismo, exactamente igual. Busco la S del texto en claro, la S que está aquí, 19, ¿de acuerdo? Y veo que se corresponde a la V, con lo cual la S es la V. Luego veo la A del texto en claro, que está aquí. La A, veo que se cifra como la A. La Y. Del texto en claro, aquí está la Y, se cepa como la S y pongo la S y tengo así que toca gama, ¿verdad? O bien lo hago con aritmética modular, que es lo más interesante. Entonces, el primer, la primera letra del texto en claro era la S, con lo cual hago 4 multiplicado por S módulo 27, como la S vale 19, aquí está, S igual a 19, pues entonces hago 4 por 19, 76, 76 módulo 27 es igual a 22, ¿de acuerdo? Sagaron porque pues, 27 por 2 54, y de 54 a 76 es igual a 22 el resto, y el 22 se corresponde a la V, como veis, aquí la V, y aquí pongo la V. Hago lo mismo para los demás, y como veis, pues tengo, lógicamente, sin ningún problema, el gama pues eh, la V, la A, la S, la G, la Y, etcétera en bloques de 5. ¿Está claro? Muy sencillo, ¿verdad? Eso sería, entonces, en el cifrado, en donde voy, como veis, en la flecha en rojo, de arriba hacia abajo. Voy del alfabeto en claro al alfabeto de cifrado pero es mucho más fácil, como lógico, hacer mediante operaciones. Vale. Bien, ¿pues qué haríamos en el descifrado? En el descifrado, como digo, no podemos dividir por a, pero sí podemos multiplicar por el inverso de a en módulo 27 pues muy bien pues entonces si en el cifrado se ha utilizado un número de, de factor de decimación a minúscula que tenga inverso entonces podré yo hacer la operación de cifrado si os fijáis aquí en este ejemplo que sigue a continuación voy a usar un factor de decimación igual a 2 vale con lo, con lo cual la a sigue siendo la a 0 por 2 es igual a 0 la b es igual a C porque 1 por 2 es igual a 2 y el 2 corresponde a la C, ¿de acuerdo? Luego la, la C corresponde a la E, ¿por qué? Porque la C es la 2, 2 multiplicado por 2 es 4 y 4 corresponde a la E, y como veis aquí voy en salto de 2 en 2, exactamente igual como el caso anterior, ¿verdad? Bien, pues entonces tengo ya abajo el alfabeto descifrado, arriba el alfabeto en claro, y entonces puedo cifrar, por ejemplo, el siguiente, descifrar el siguiente criptograma. El criptograma es N I J X P. O, lógicamente busco dónde está la N aquí en el texto, en el texto cifrado y como ves aquí la N está aquí, ¿vale? Y aquí como ves aquí está la T, ¿vale? Busco la siguiente letra del criptograma que sería la I. Busco dónde está la I, de acuerdo, y entonces veis que la I aquí aquí está la I y se corresponde a la E del texto caro. Voy haciendo eso paso a paso y lógicamente obtengo como texto Terminator, porque es lógicamente la película de la frase de anterior. ¿Está claro? Bien, pues entonces, ¿cómo hacemos ahora de forma pues, matemática esta operación? Sencillamente vamos a multiplicar todos los eh, caracteres eh, o todas las letras de, del texto cifrado del texto de gama, por el valor 14. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si para cifrar hemos usado decimación igual a 2. Para descifrar hay que utilizar el inverso de 2 en módulo 27. Y el inverso de 2 en módulo 27 es igual a 14. 14 por 2 es igual a 28. 28 módulo 27 es igual a 1. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces multiplicamos la n, la i, la j, la x, la p por 14 y lo reducimos módulo 27. La n es igual a 13. 13 por 14 es 182. 682 lo reduzco módulo 27 y me sale 20. El 20 se corresponde a la letra t y pongo aquí la t. Lo mismo hago con la i. La i es el número 8, lo multiplico por 14, me da 112. Lo reduzco módulo 27 y me sale el 4, el 4 corresponde a la E. Y así voy haciendo las operaciones y como veis, pues tengo, lógicamente, exactamente el mismo resultado en que el texto claro era Terminator. ¿Verdad? Bien, vayamos entonces a la, la última. Eh, el último algoritmo que existe de cifrado y decifrado eh, de forma monoalfabética. ¿De acuerdo? Es el cifrado del tipo afín. Este es muy interesante porque el cifrado del tipo afín usa las dos. Eh, propiedades que vimos anteriormente es un desplazamiento, ¿de acuerdo? Un desplazamiento de una cantidad de caracteres a la derecha o a la izquierda dentro del alfabeto y luego una multiplicación por un número válido que tenga inversos dentro de ese módulo de cifra. Entonces, como veis, dice que el criptograma C sub i es igual al factor de decimación A multiplicado por el código de cada letra M sub i más un desplazamiento B en módulo 27, ¿de acuerdo? Lógicamente, la condición sine qua non es que ese factor A sea un número que tenga inversos en módulo 27, ¿no? Como digo, el 2, el 4, el 5, el 7, el 8, pero nunca el 3, el 6, el 9, el 12, como hemos visto a continuación. El desplazamiento B puede ser cualquier valor, eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el que se me ocurra. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces, supongamos que yo tengo este tipo de, pues, eh, de operación de cifrado en que el factor de decimación es igual a 7 y el desplazamiento es igual a 10. Es decir, voy a tomar cada letra del texto claro, la voy a multiplicar por 7, le voy a sumar 10 espacios y voy a ver reduciendo módulo 27 qué letra me queda, ¿vale? Bien, pues hago lo mismo entonces con este alfabeto, como la A es el 0, la B es el 1, la C es el 2, etcétera. lo multiplico por 7, lo desplazo 10, ¿vale? Y entonces automáticamente me va a salir, ¿vale? La letra que corresponde, la A es el 0, si lo multiplico por 7 es 0. 0 por 7 es igual a 0. Pero si el despazo 10 me queda 10. Y 10 como es la letra K. Con lo cual la A se cifra como K. ¿De acuerdo? Lo mismo aparecería como B. La B es el número 1. Si el 1 lo multiplico por 7 me da 7 vale si luego le desplazo 10 me queda 17 y como veis 17 de acuerdo es la letra q aquí 17 y aquí aparece la letra q 17 y así voy haciendo con todos los demás y entonces tengo un alfabeto de cifrado como corresponde como estoy cifrando voy a ir de arriba hacia abajo cada letra del texto en claro voy viendo qué letra le corresponde del alfabeto de cifrado Ahora, pues el texto será, tócala otra vez SAM, y hago otra vez lo mismo, busco la T, ¿a cuál le corresponde? La T le corresponde a la O, luego la O, busco que la O le corresponde a la H, como veis aquí. Entonces tenemos el quetogama, como veis, O, H, X, K, G, etcétera, etcétera, ¿ok? Bien, pues esto también lo podríamos hacer, lógicamente, con aritmética modular. Entonces, ¿qué podemos hacer con aritmética modular? Si la letra eh, T es el número 20, como veis aquí, lo multiplico la T por el 7, le desplazo 10, con lo cual tengo 7 multiplicado por la TX es igual a 20, le desplazo 10, me quedan 150, lo reduzco al módulo y me queda 15. Como 15 corresponde a letra O, la primera letra del criptograma es la O. Llegamos evidentemente a lo mismo, ¿no? Es obvio. ¿Vale? Porque el alfabeto de cifrado se tomó tomando en cuenta todas las letras. Lo mismo puede suceder con la, la O de toca La O es el número 15. El 15 lo multiplico por 7. Le plazo 10 espacios a la derecha. Me sale 115. Lo reduzco al módulo. Me queda el 7. Y la 7 corresponde a la H. Y entonces pues eh, ahí aparece, como veis, el texto tipado. O H, X etcétera, etcétera. Como veis, es muy sencillo, ¿verdad? Bien. ¿Qué sucedería entonces si ahora hacemos un cifrado del tipo afín? Pero estamos descifrando. Vamos entonces a ver cuál será la ecuación de descifrado. Si yo conozco el criptograma, cada letra del criptograma, y conozco el desplazamiento, ¿vale? Como desplazamiento la ecuación era más b, entonces utilizo menos b. ¿Vale? Y luego eso lo multiplico por el inverso de A. No lo puedo dividir por A, pero lo multiplico por el inverso de A en módulo 27. ¿Está claro? Bien, pues entonces aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que el factor de decimación que se ha usado en esta nueva cifra es el número 4. El 4 tiene inversos, como, como sabemos, en el módulo 27, porque 4 es 2 por 2 y 27, ¿vale? De acuerdo, es 3 por 3 por 3. ¿Vale? ¿Cuál es el inverso de 4 en módulo 27? Pues lógicamente 7. Porque 7 por 4 es 28, 4 por 7 es 28 y 28 módulo 27 es igual a 1. Con lo cual, todo lo que se multiplique por 4 en emisión, en recepción se va a multiplicar por 7, que sería igual que dividir por 4. O por el contrario todo lo que se multiplique por 7 en módulo 27 en emisión, en recepción no se puede dividir por 7 y sí se puede multiplicar por 4 y llegamos al mismo fin. ¿Está claro? Hago otra vez lo mismo, como digo, cada letra, la A, la B, la C, el 0, 1, 2, 3, 4, lo multiplico por 4, le sumo 5, ¿vale? lo, re lo reduzco a módulo 27 y como veis me sale aquí el alfabeto descifrado abajo, que la A se cifra como F, la B como J, la C como N, etcétera. Bien, vamos entonces. Tenemos este quitograma. El quitograma, como veis, es la N, la F, la A, la F, la J, V, F, D, N, F. Bien, ¿qué hay que hacer? Pues como estamos descifrando, vamos de abajo hacia arriba. Busco entonces dónde está la letra N aquí en el texto en el cifrado. Y como veis, la letra N aquí aparece. Aquí está la N, y arriba sería la letra C, con lo cual esta sería la primera letra del texto en claro. Voy a la segunda, de acuerdo, la segunda es la F y como veis la F está aquí, con lo cual si esta es la F del criptograma, entonces eso corresponde a la letra A de este troncaro. Voy siguiendo haciendo el mismo ejemplo y aparece aquí Casablanca, que es justamente la película de la frase anterior. ¿Cómo podemos hacer esto mediante eh, operaciones matemáticas? Aquí es más interesante hacerlo matemáticamente, ¿no? Con lo cual, como la primera letra del de criptograma era la N, ¿Vale? Hacemos n-5, que es el desplazamiento, lo multiplicamos por 7, que era el inverso, ¿de acuerdo? De 4 en módulo 27, y entonces me sale pues, 13 menos 5, la n igual a 13, me queda igual a, igual a 8, 8 por 7 es 56, 56 módulo 27 es igual a 2, ¿no? ¿Está claro? 27 por 2, 54, a 56, 2, y con lo cual el 2 corresponde a la C, y como veis aquí me aparece la letra C. Hago la siguiente, la F. La f corresponde al 5, ¿os fijáis? Con lo cual, si hago 5 menos 5, me queda 0. Y ya entonces lo que venga a la derecha ya me tiene sin cuidado. Está claro, ¿vale? Con lo cual, entonces tengo aquí automáticamente, ¿vale? Pues esa esa operación, ¿vale? Y entonces, como tengo aquí un 0, pues me da lo mismo, ¿vale? El poder pues hacer, pues eh, la, el, el multiplicar por el inverso o no. Sencillamente, el 5 de la F menos 5 de desplazamiento es 0, 0 por 7 es igual a cero y me sale lógicamente la A. Y lo mismo pasaría aquí, pero aquí es algo interesante, fijaros. La tercera letra del texto cifrado era la letra A, A la A es el 0. Si al 0 le quito 5, me queda menos 5. Si menos 5 lo multiplico por 7, me queda menos 35. ¿Vale? Bien, pues entonces menos 35, módulo 27, lo que hay que hacer es que hay que sumar n veces 27 hasta que el resultado entre entre 0 y 26. Entre 0 y n menos 1. Aquí es muy fácil, ¿no? Porque si a menos 35 le sumo 27, automáticamente me llega 19. Y 19 corresponde a la letra S. Pero ¿qué sucedería si en vez de menos 35 tengo por ejemplo menos 387? Pues entonces tendré que sumarle muchas veces 27, ¿no? Eh, y entonces eso puede ser un poquito más complicado. En el software que hemos utilizado en clases antiguamente, en otras clases anteriores, eh, el software llamado SoundCrypt, eh, si queremos hacer una operación modular de ese tipo, no nos va a permitir introducir números negativos, sencillamente para evitar errores. Pero tenemos una pequeña trampa. ¿Cómo yo podría calcular este número 35 menos 35 módulo 27? Sencillamente, primero que nada, haría una operación, ¿vale? Por ejemplo, 0 menos 5, me daría menos 5. Esa operación la multiplicaría por 7, me daría menos 35. Bien yo puedo copiar ese número completo el menos 35 vale esos tres signos menos 35 copiarlos en el portapapeles y luego pegarlos al software si lo pego en el software ahí sí me va a aceptar que ponga números negativos entonces lo sencillamente ponemos Pegamos ese valor de menos 35, le reducimos módulo 27 y automáticamente me, entraría, me entregaría el número 19. Y podría hacer cualquier número, ¿no? Pues menos eh, 1987, módulo 315. Pues eh, lo pego el número negativo y luego automáticamente me entrega el resto. ¿Vale? Lo digo porque en otros otro tipos de calculadora como la calculadora de Windows no lo puedes hacer de Windows no te lo hace. Entonces tienes que pues, ir, ir haciéndolo. ¿Vale? Eh, lo hace de una forma un poquitín más complicada. Ya en alguna clase seguramente os lo comentaré. Pero no lo hace de forma automática, que te vez el número 19. ¿De acuerdo? Bien, con eso entonces vamos a dar pues, eh, por terminada esta primera parte de la clase que corresponde a los tipos de cifrados monoalfabéticos. Pasaremos entonces a continuación a la segunda parte de la clase, que son. Una introducción, una ligera introducción a los cifrados del tipo polialfabéticos. Sustitución polialfabética. En este caso, cada letra del texto en claro se va a sustituir por dos o más elementos en el que tu gama, bien sean letras, números o lo que más adelante llamaremos homófonos. Entonces, podemos hacer esta sustitución del tipo polialfabética mediante dos métodos o mediante una clave por ejemplo, como usa el cifrado de Villeneuve, que veremos en próximas clases, o mediante homófonos, que es un conjunto de números, letras, símbolos o signos con los cuales se puede cifrar una letra de forma distinta. Bien, pues entonces comencemos por la cifra con situación polifónica con clave. Supongamos entonces que la palabra clave fuera mito. Podemos tener una palabra clave relativamente larga, murciélago, son 10 letras totalmente distintas, o bien una frase. Pues hoy oh, hace un hermoso día, no tiene por qué ser una palabra, puede ser perfectamente una frase. Si entonces nuestra palabra clave fuese mito, ¿qué podríamos hacer? Podríamos entonces tener el alfabeto en claro, como veis, la A es el 0, la B es el 1 y luego, lógicamente, la Z es el 26. Y entonces, si yo digo que mi clave comienza por letra M. Y dado que la letra M es el número 12. Entonces yo estoy desplazando mis caracteres, ¿vale? 12 espacios a la derecha. De forma tal de que como la es el 0, si al 0 le sumo 12, ¿de acuerdo? Entonces se queda como la M, ¿está claro? 0 más 12, ¿vale? Es 12. Y 12 es igual a m, y si os fijáis aquí tengo la letra M. Y aquí entonces el alfabeto descifrado comienza por la M. Y luego a continuación sigue su, su curso, M, N, N, O, P, Q, ¿vale? Y aquí tenemos A, B, C, D, etcétera, en forma modular. Lo mismo pasaría con la I. La I es el número 8. Como veis, la I es el número 8. Si entonces a la A, que es el 0, le sumo 8. 0 más 8 es igual a 8, ¿vale? Y entonces 8 módulo 27 es igual a 8 y eso corresponde a la i. Con lo cual, entonces digo que el alfabeto comienza por la i, i, j, k, l, m. Y así hago también con la m, con la i, con la t y con la o. Y si fijáis, lo que tengo son aquí cuatro alfabetos distintos. Supongamos un texto cualquiera, ¿vale? Este mismo texto que está aquí arriba, si la clave fuese la palabra, fijaros que hay varias letras a, ¿verdad? La a de la clave. ¿vale? De la, la A de clave, eh, la A otra vez de la y las tres A de palabra. Palabra. Bien, ¿qué sucederá con esa. con, con esa, esa primera pues, eh, texto en claro que si la clave fuese la palabra, yo lo cifro con mito. Pues puede ser que entonces, ¿vale? En algún lugar de, de cifrado. Eh, pues eh, la A caiga con la M. O la A caiga con la T o la A caigo con la O, con lo cual entonces, si os fijáis, se, se cifra de forma distinta. La A puede alguna vez servirse como M, alguna vez como I, alguna vez como T, alguna vez como... Lo mismo pasaría con cualquier letra. La E, por ejemplo, que aquí de fuese aparece dos veces, ¿vale? La E, ¿vale? Se puede cifrar, como veis, pues aquí la letra E se puede dar como P o como M o como x o como s, dependiendo de dónde caiga esa clave dentro del texto en claro. ¿De acuerdo? Eso lo veremos con el algoritmo de Bellener y vais a ver que lo que consigue con eso es aplanar completamente las estadísticas del lenguaje de forma tal de que sea bastante difícil hacer un ataque por análisis de frecuencia. Y entonces, como sabéis, uno de los algoritmos más famosos en la cifra polialfabética fue el algoritmo de Villeneuve, cuya fortaleza duró casi, casi unos 300 años. Como veis aquí, entonces, de los algoritmos más conocidos serían el de Villeneuve, el de Beaufort, el de clave continua y de transfer. Creo que ahí Bofor me parece que hay una pequeña rata. Ya la voy a modificar por si es alguna rata o no. Eh, y entonces lo que veremos nosotros solamente en este, en este curso, eh, que es de introductorio a la criptografía, es el algoritmo de Villeneuve. No tiene sentido ver otros algoritmos de Beaufort, El Bofor es muy parecido. Solamente hay una diferencia de un signo nada más. Eh, de un más en vez de un menos. Eh, clave continua es eh, lo mismo que Villeneuve. Pero eh, se va poniendo el texto en claro y debajo se va poniendo la clave, y cuando la clave se termina, se sigue con otro texto o con el mismo texto en claro. Por ejemplo, si el texto fuera Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, querido amigo? Y la clave fuese Mito, 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 Mito. Cuando se acaba la palabra Mito, ¿Vale? Yo entonces comenzaría con el texto en claro. Hola, ¿qué tal querido amigo? Eh, hay distintas variantes, clave continua, de gronswell pero no tiene mucho sentido profundizar en estos algoritmos ya que veremos el algoritmo de wiener cifrado, descifrado y criptoanálisis. La lección ya está subida porque nos adelantamos el año pasado a hacer esa cifra de wiener y con eso es más que suficiente para tener una un idea de lo que es la cifra polialfabética. ¿De acuerdo? ¿Qué significa la situación por homófonos que hoy está muy de moda, ¿no? Porque, pues, como sabéis, pues hace dos meses nada más se logró romper, pues, el, el criptograma del asesino del Zodíaco y el asesino que tenía pues una, un, una unas operaciones de sustitución con homófonos y luego permutación o transposición ¿no? y en los homófonos utilizaba un total de sesenta y elementos perdón tres elementos en donde había pues, eh, pues eh, un, un, eh, un triángulo pues un triángulo eh, eh, todo pintado de negro un triángulo blanco en fin pues había un redondel había una gran cantidad de signos extraños y esos eran los homófonos una vez que se conocen los homófonos lógicamente pues se puede eh, recuperar el texto. Claro, pero es relativamente difícil encontrar esos homófonos, como vais a ver más adelante eh, cuando hagamos un pequeño ej ejemplo. ¿no? ¿Homófono que significa? La raíz dice que es eh, dicho de una palabra que suena de igual que otra, pero que tiene distinto significado y que incluso puede tener distinta grafía. Como veis, ejemplos serían hola sin h y hola con h. Lógicamente todos sabemos la diferencia entre uno y otro tuvo, vale, y tuvo, y luego río del verbo, yo me río y río, por ejemplo, de un sustantivo de donde un afluente de agua, ¿verdad? Bien, podemos usar números, signos, etcétera, asignando lógicamente más homófonos a las letras más frecuentes. ¿Qué significa esto? Fijaros, yo aquí lo que he hecho es que he utilizado otros caracteres del teclado como homófonos. No quería utilizar ningún tipo de gráficos y entonces, si os fijáis, a la letra A la voy a decir como el número cero. A veces como este tipo de acento, a veces con eh, el, el inicio de paréntesis cuadrado, de este otro paréntesis y de signo más. Fijaros que la letra E la puedo cifrar con el número 8, con el inicio de interrogación y con distintas cosas. ¿Os fijáis? ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Pues son eh, un conjunto de signos distintos. Que están en el teclado, como veis, pues... Eh, y entonces, eh, a la letra que son más frecuentes, a la E, le doy una gran cantidad de homófonos. Aquí, te, aquí hay, pues, eh, un, un valor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Como veis, ahí tiene 6, este tiene 5, a la letra O le pongo 4, y entonces, ¿eso qué es lo que hace? Que al final, como la letra A, la E y la O son las que más aparecen en el criptogama, ¿de acuerdo? Y más aparecen en el texto, claro, eh, pues eh, está, está claro que, pues, eh, al cifrar... La letra A, la E y la O que aparecen más en el texto, claro, con distintos valores, pues entonces yo aplano mucho las frecuencias y entonces hago muy difícil el criptoanálisis. ¿De acuerdo? Bien, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo, muy básico, muy elemental, eh, usando este tipo de homófonos, ¿no? Tenemos pues la H, si os fijáis la H, busco la H y la H es el número 5, luego busco la O y como veis la O es aquí eh, la arroba, luego busco la L y la L como veis es la A hacia arriba de, eh, de María, y luego busco la A y la A es el 0. Pero tengo tengo otra vez la A de amigos y la A de amigos ya no lo cifro con el cero, la cifo como es, ¿vale? Con este pequeño acento. Y entonces eso también se hacía antiguamente. Hay un cifrado de homófonos muy interesante, muy simpático, y además que está eh, está muy muy documentado. Es el famoso tesoro de Bill, el cifrado de Bill. Eh, ya os lo entregaré en la pirografía un lugar donde vosotros. Vais a poder jugar un poquitín con el tema de homófonos por si os interesa. No vamos a profundizar más en esto porque ya es suficiente con la criptografía clásica que hemos visto. Pero ese cifrado de Bill era muy interesante porque la forma de encontrar los homófonos, ¿vale? Los homófonos se encontraba a partir de la creación de la independencia de Estados Unidos, ¿vale? Con la primera letra de cada palabra, ¿vale? Y entonces en cada, en función de la primera letra de cada palabra, iba encontrando los homófonos. ¿Cómo los encontraba? Sencillamente ponía la posición, la letra número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vale La posición en que aparecía vale esa letra eh, como inicio de una palabra en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos. Y entonces los homófonos eran que la A se llevaba como el 10, 14, 18, 31, eh, 47 y 49. ¿Y por qué se cifraba en el 49? Porque, porque en el 49, ¿de acuerdo? En la posición 49 había una eh, palabra que comenzaba con la letra A. Así de simple, ¿no? Entonces, pues, a, a partir de eso, pues, se entregaba un conjunto de homófonos y los cifrados eran solamente nada más que números. Nosotros no entraremos a cifrar por homófonos, eh, os entregaré luego una bibliografía de un libro mío antiguo de criptografía clásica donde ahí sí que se trata, ¿de acuerdo? Para ir terminando, ¿cuál es el efecto que produce la sustitución polialfabética en un texto en claro? Es lo que comentamos al principio de la clase, que hace que perfectamente vale el quetogama, eh, las estadísticas de lenguaje no se aprecien tanto como se apreciaban en un cifrado del tipo monoalfabético. Fijaros aquí tenemos unas una frecuencias en castellano típico, la E, como veis aquí está bastante, bastante alta, luego viene la A, luego viene la O, etcétera, ¿no? ¿Qué sucede si yo desplazo más cinco espacios, de acuerdo? Si yo paso más cinco espacios, la A se va aquí, ¿vale? A donde está la F. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Vale? Sucede que esta A, B, C, D, E, ¿de acuerdo? ¿Vale? Se me tiene que desplazar, ¿de acuerdo? Y entonces, pues aquí tenemos la A, la B, la C, la D y la E. ¿Está claro? Aquí, estos cinco. Entonces, la A está aquí, aquí está la, la letra, la letra, la letra E. Y si me voy desplazando, tendré aquí la letra O. Es decir, no pasa absolutamente nada con que haga un desplazamiento a la izquierda o a la derecha yo voy a tener pues el mismo gráfico solamente que desplazado para un lado o desplazado para otro ¿vale? con lo cual no se logra eh, enmascarar las estadísticas del lenguaje en cambio con la sustitución de tipo eh, polialfabética ahí sí que tengo ese efecto si yo utilizo oh, pues una clave por ejemplo de más de seis alfabetos pues por ejemplo murciélago tenía diez no pues eh, eh, o cualquier otra que tenga pues, eh, pues eh, eh, imagínate pues por ejemplo, tendrá pues, un conjunto de letras y en función de esas letras yo tendría un conjunto de alfabetos. Si entonces yo tengo varios alfabetos, lo que hago es que las características típicas del lenguaje monoalfabético, como veis aquí, la letra E es muy frecuente, luego la A es muy frecuente, luego la O es muy frecuente, luego la S, la R, la I son frecuentes, ¿no? Y hay otras que son muy poco frecuentes, la J, la K, la X, Y. ¿Vale? Pues qué sucede si yo hago esta solución de tipo polialfabética? Las letras muy frecuentes van a bajar. Y las de estas poco frecuente, van para subir, y entonces, como veis aquí, pues ya aparece casi casi un criptograma del tipo plano. Las frecuencias están todas más o menos en un 3% o por ahí aproximadamente. No hay una con un 13, con un 11, con un 8, con un 9, y las demás con un 0, con con 0,3, con uno No, están todas en un 3 o un 2%, y entonces se hace muy difícil el ataque. Vale, eh, y algoritmos como Wiener, como sabéis, pues se eh, tuvo una eh, resistencia de casi 300 años. ¿Utilizamos también sustitución en la cifra moderna? Exactamente igual, lo mismo que vimos en la clase de permutación o transposición, en que se hacían operaciones, ¿no? Pues eh, aquí hacemos exactamente lo mismo. También vale, va a hacer operaciones en los cifradores de tipo simétricos eh, por pues la criptografía del tipo moderna por ejemplo pongamos como ejemplo el DES y el AES en el DES existen lo que se llaman las substitution boxes las cajas S ¿vale? en donde lo que hacen es que cambian 6 bits por 4 bits en cada una de unas 8 cajas en esas 8 cajas entran 48 bits 6 por 8 48 y salen 4 bits 4 por 8, 32. Con lo cual, convierto como es 48 bits, ¿vale? 6 bytes, 6 8, 48. Los convierto en 4 bytes. 4 por 8, 32. ¿Está claro? Es como decir, pues, tengo, pues eh, un, tengo 6 letras y esas 6 letras las convierto por 4, por así decirlo, ¿no? Eh, manteniendo las, eh, las diferencias. Aquí hablamos de caracteres. Genial, ¿vale? Fijamos entonces qué sucedería con las S boxes, que ya tenemos, ya tenéis una en la clase publicada del algoritmo DES, si yo estoy leyendo los bits del, del bit 1 al bit 6, estoy entrando en la caja número. Número 1 en la caja número 2 entran los bits 7 al 12, y así vale, van entrando los 6 por 8, 48 en cada una de las 8 cajas. S vale, con lo cual, si yo estoy leyendo del bit 7 al 12 esta cantidad de bits, el 101100, uno, cero, uno, uno, cero, cero, lo que hago es que ya sé que me estoy. Sosteniendo en la caja S2, como es aquí S2, porque son los bits del 7 al 12, los bits del 1 al 6 en la caja S1, etcétera. Eh, y entonces me pongo, vale, veo los dos bits de los extremos, como ya hemos visto en una casa anterior, y los bits de los extremos marcan un 1 y un 0, con lo cual me marcan la fila 2. Y veo los cuatro bits de centros, el 0 1 1 0, que marca la columna 6. Y en la columna 6 y fila 2, lógicamente hay un número del 0 a 15, y un número de 0 al 15, lógicamente, tiene solamente. 4 bits, el 0 sería 0 0 0 0 y el 15 1 1 1 1 aquí me estaba marcando el número 13 y el número 13 como veis es el 1101 1, 1. entonces convierto 6 bits en 4 bits de acuerdo entonces es una sustitución y quizás más fácil es lo que hace la función subbytes en el algoritmo ice cambia un byte por otro byte sencillamente por ejemplo tiene aquí como veis una matriz en donde tiene desde el 0 hasta la f columnas, B filas, perdón, y del 0 hasta la F filas, y entonces en cada una de las celdas están los 256 números posibles, desde el 00 hasta el FF, ¿vale? Desde el 0 hasta el 255, ¿verdad? Bien, pues entonces si yo eh, quiero sustituir el byte 7D, ¿Vale? 7, 7, lógicamente en hexadecimal, ¿no? El byte 7D, pues corresponde pues, a, a, a 4 bits del 7, a 4 bits de la D, y entonces voy a eh, ver dónde está el 7, aquí veo la fila 7, veo la columna D y veo que marca FF. Con lo cual, pues el, el, el byte 7D. Lo pasamos a, a, a valor binario, ¿vale? El 7 y la letra D, se corresponde a el byte FF, que sería 1, 1, 1, 1, 1, 1, ¿Os fijáis? Pues es simplemente una, una sustitución, como si fuera pues, la A, se sustituye por la F, la J por la P y la M por la U. Bien, pues esto que hace el algoritmo AES se puede hacer a, a través de una tabla, que como veis es muy sencillo, pero por debajo hay matemáticas, ¿eh? Para encontrar esa tabla de aquí, primeramente hay que hacer un conjunto de ecuaciones polinómicas vale, eh, y además reducido dentro de, de un, de, dentro de un cuerpo. De acuerdo, pero no entraremos en ello. Cuando veamos el algoritmo AES ya veremos cuáles son estas funciones llamadas subbytes. Bien, terminando entonces, tenéis más información multimedia en estas píldoras TOT. La píldora número 13, que es la cifra por solución monalfabética. La píldora 14, que es la cifra por solución polialfabética. También en la piedra hay 6, que es la cifra del César, o los cifrados del tipo pues, eh, por desplazamiento puro. Y por último eh, tenéis la número 17, que es la cifra del tipo afín. La más interesante, como sabéis, que se multiplicaba por una constante y se desplazaba una cantidad de espacios a la derecha o a la izquierda. Vayamos entonces terminando con las conclusiones de esta lección 6.3 para lograr ese efecto de la confusión o ese método que hablaba Shannon de la confusión debemos aplicar operaciones de sustitución en el texto claro así como para el otro concepto que era el de la difusión tenía que usar operaciones de transposición de acuerdo aquí para la confusión hacemos operaciones de sustitución de acuerdo y en ese caso sí que usamos las dos cosas pues entonces decimos que efectivamente el sistema el sistema de cifrado es un sistema que es el mejor posible bien la situación posee ser tipo monalfabética, como acabamos de ver. Se sustituye cada letra del texto en claro por una única letra del texto cifrado, o si queréis, cada letra del alfabeto en claro por una única letra del alfabeto de cifrado, o bien del tipo polialfabética, que en función de una clave, en cómo se va, eh, se va desplazando esa clave dentro del texto en claro, como Villeneuve, o bien en función de homófonos, ¿vale? Pues eh, aparece que cada letra del texto en claro se puede cifrar por un conjunto de letras, de números, ¿vale? O de símbolos distintos. La situación monoalfabética no es más cara a la estadística del lenguaje, lo único que hago es desplazar nada más las mismas estadísticas, pero sigue manteniendo la misma distancia entre la a, la e y la o, etcétera, la misma distancia, pero por el contrario, vale, la polialfabética sí lo hace. La polialfabética pues eh, rompe vale pues esas características del lenguaje y hace que de alguna forma pues eh, todas las letras en el criptograma tengan una frecuencia mano más o menos similar, con lo cual dificulta bastante el ataque por análisis de frecuencia. Entonces, entre los algoritmos más conocidos de la solución monoalfabética se encuentran el ROT 13 que como os recordáis era muy sencillito, el desplazamiento simple vale, o tipo César, la decimación, o bien vale la operación del tipo afín. Y entre los algoritmos más conocidos por solución polialfabética se encuentran Billionaire, Beaufort ahora sí que está bien escrito Bofor, clave continua y Gronsfeld. Otra forma de lograr la cifra del tipo alfabética es, como dije eh, en la, hace un momento atrás, con homófonos, es decir, utilizando un conjunto de símbolos o un conjunto de números, de forma tal que cada letra del texto en claro se cifre por números diferentes o por signos diferentes, asignando siempre más homófonos a las, a las letras que tengan una mayor frecuencia, para que, lógicamente, para difuminar lo mayor posible las estadísticas del lenguaje en, eh, en el criptograma. ¿De acuerdo? Bien, y por último, sabemos que los sistemas de tipo modernos, como el algoritmo AES o el algoritmo DES, también usan la sustitución del tipo binaria. Aquí, en el caso del algoritmo DES, se trabaja sobre bits y el algoritmo de la AES, como veis, se trabaja sobre bytes. Pero hacen exactamente las mis los mismos tipos de operaciones porque es lo que comentamos en la casa anterior. Los cifrados modernos son cifrados que se llaman de producto, ¿vale? Hacen sustituciones y permutaciones. ¿Por qué motivo? Porque quieren provocar confusión y difusión, las dos cosas simultáneamente. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vayamos a la lectura recomendada para ir terminando la clase de hoy. Como siempre, la piedra número 13, que es la cifra por solución monofabética, del año 2015, la piedra 14, que es la cifra por solución polialfabética también de 2015, la píldora de 16 del mismo año, que es la cifra de César o los sistemas del tipo monoalfabéticos eh, por pues, desplazamiento eh, o decimación, y la píldora 17, que es la cifra del tipo afín, donde ya pues, hay multiplicación y desplazamientos eh, también del proyecto total del año 2015 la siguiente página tenemos pues el MOOC FOR YOU tenemos eh, en introducción a la seguridad informática y criptografía clásica la lección número 8 eh, trata sobre algoritmos de cifras por sustitución monoalfabética y ahí tenéis la URL de ese proyecto eh, del año 2016 y por último el que quiera profundizar en más temas de eh, la, la criptografía del tipo clásica eh, el cifrado del tipo pues eh, con homófonos por ejemplo eh, tenéis este libro electrónico de seguridad informática de criptografía, la versión 4.1, un poco antiguo, así es verdad, del año 2006, eh, en donde además de la, la documentación de criptografía moderna, etcétera, hay un libro de 105 páginas, en Word y en PDF, sobre criptografía clásica, donde trato, entre otras cosas, de los cifrados por homófonos. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces lo que hacemos ahora, como siempre, voy a quitar la webcam para no estar preocupado de ella, voy entonces a, a poner pues el Chrome quitar el PowerPoint y como veis aquí tenemos el Chrome para poder ir viendo cada una de eh, estas eh, URLs que os he entregado como bibliografía. Vamos a subir un poco el volumen por si alguien habla por ahí y entonces se puede escuchar. La primera de ellas, como es eh, la píldora, que es la cifra por píldora solución monalfabética, es eh, bastante sencillo, pues eh, como es, habla de distintos tipos claro, de alfabetos de cifrado, pues eh, lo que hemos comentado hace un momento en la clase, que no tiene pues, mayor, mayor ciencia, ¿no? la segunda de ellas es la piedra número 14, que es la cifra por solución polialfabética entonces aquí lo mismo, habla sobre el tipo de cifrado polialfabético las características que tiene, cómo destruye las estadísticas del lenguaje etcétera, etcétera, y aquí como veis pues eh, habla lo mismo de qué sucede si yo voy desplazando pues eh, dependiendo, ¿vale? de una clave voy desplazando, como veis, pues eh, o más 3 o más 15, en función de, en función de, una, de una clave, lógicamente eh, lo que se hace es que se hace un poco más complicado el ataque a continuación tenemos la piedra formativa número 16, que es la cifra de César pues se habla del de algoritmo del tipo César, eh, pues eh, un poco de animación con respecto a lo que se utilizaba pues eh, en, aquello, en aquellos años, siglo I como sabéis, ¿vale? eh, y que la cifra es muy elemental, sencillamente un desplazamiento de más tres caracteres o letras, o letras a la derecha en este caso para el César en latín, bien a continuación tenemos la última pila formativa, que sería qué es la cifra del tipo afín, la más torre, interesante de todas, ¿no? El tipo de cifra afín en donde hay las, los cráminos, dos tipos de operaciones. Eh, que lo que comentaba vosotros que no existe definición. la palabra decimación si en, palabra eh, en español, quizás, quizás pues, podríamos decir que es diez bar, ¿no? Así, en, en español, de eh, pero ve, seguimos hablando ve, de decimación pero, como si fuera multiplicación, ¿verdad? Y pues se explica claramente qué características deben tener pues el factor de multiplicación. Eh, debe tener post inverso para poder luego descifrar. Con respecto al musql for you aquí tenéis la, la lección 8, algoritmo de cifras por solución monoalfabética. Fijaros que hay una gran cantidad de cosas, de, 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 de seguridad, Descifrado del tipo César. Luego aparece el tema de criptoanálisis. Hemos dejado todo lo que es criptoanálisis de cifrado monoalfabético para la clase de la semana que viene, ¿de acuerdo? Incluso también, como la clase de la semana que viene, pues eh, será un poquito más corta que esta, me imagino. Entonces también vamos a dejar todo lo que es cifrado y descifrado con el software cripto lo dejaremos para la clase de la semana que viene. ¿De acuerdo? ¿Vale? Con lo cual la semana que viene haremos criptoanálisis de cifrados alfabéticos y también cifrado y descifrado, básicamente casi todo de tipo práctico. ¿De acuerdo? Y aquí tenéis, como veis, pues eh, eh, textos, ejercicios. Etcétera sobre estos sistemas de, de muy elementales descifrado pues eh, monoalfabético y por último lo que decía el libro electrónico aquí tenéis pues eh, este libro electrónico del año 2006 me falta poner las estadísticas del año 2020 pero creo que también van por ahí con unas 9000 descargas en cada año más o menos eh, y entonces si vais a, a esta página vais a ver que aquí al último de todo estas son todas las eh, eh, todas las, eh, eh, las diapositivas que son creo que pues... Eh, 1024 por ahí más o menos eh, de, de lo que es criptografía moderna, clásica, funciones hash, etcétera, certificados digitales. Eh, y luego aquí abajo hay un conjunto de libros y si veis al último de todo, pone criptografía clásica en formato Word y criptografía clásica en PDF. Aquí es un documento de 105 páginas, en donde ahí sí que tenéis eh, eh, con mayor profundidad eh, los tipos, los distintos tipos de cifrados el de clave continua, cómo se cifra, cómo se ataca, el sistema de homófonos, homófonos de primer grado, homófonos de segundo grado, en fin, una gran cantidad de sistemas clásicos que no entraremos, como digo, porque no tiene sentido en este tipo de cursos de introductorio. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a quitando el, el, el Chrome, ponemos el PowerPoint otra vez, ponemos otra vez la, la webcam y vamos a ir terminando la clase de hoy. Como sabéis, pues esto es un proyecto sin ánimo de lucro. Con lo cual, pues si te ha gustado esta clase, pues eh, crees interesante eh, lo que os, eh, has aprendido, has aprendido algo nuevo, etcétera, pues entonces eh, ponle por favor un me gusta al vídeo y entonces pues así, como se dice, pues eh, estamos todos contentos, ¿verdad? Si tienes eh, cualquier tipo de duda. Te recomendaría que por favor la hicieras en el eh, en los mismos comentarios que hay en YouTube, porque en otros sitios eh, los comentarios aparecen un tiempo y desaparecen. Por ejemplo, eh, el tiempo de permanencia de un comentario en, en Twitter, pues es prácticamente 24 horas. Si a las 24 horas no te han dado un me gusta, se acabó. Vale, ya desapareció Twitter. El LinkedIn puede tardar pues eso, durante una semana, semana y media, pero también se muere. En cambio, pues eh, aquí en el fondo, si a la pregunta y mi respuesta eh, se hace dentro de YouTube, pues cualquier persona que entra a ver el vídeo, eh, si está interesado eh, en, en ver alguna cosa más, eh, puede pues ver las preguntas que tú me planteas y las respuestas que en el caso que sea posible yo te las doy. De acuerdo, vale. Bien, vayamos entonces. Aquí tenéis como veis más lecciones en el canal Crash for Clip. A fecha de hoy, 16 de marzo, ya hemos superado los 2.080 suscriptores. Vamos, a un ritmo muy interesante de unos 30 o 40 suscriptores por semana, lo cual pues es eh, un valor muy interesante y que os agradezco muchísimo. No gano ningún dinero con eso, ni tampoco ganaré, ¿vale? No seré un youtuber, ni mucho menos, eh, pero pues es interesante saber que hay gente que te va siguiendo, ¿vale? Y que lo que tú estás haciendo tiene algún cierto de utilidad para los demás. Bien, pues entonces voy a ir eh, despidiéndome. Muchas gracias por estar en esta nueva clase, la número 53 ya. Vamos ya avanzando y nos vamos acercando al final de este curso que será en la clase número 75-76 por ahí más o menos a finales del mes de julio. ¿De acuerdo? Con lo cual pues muchas gracias nuevamente por estar ahí, encantado de verte en esta clase. Voy a cerrar entonces eh, mi webcam, voy a poner pues eh, un poco el sonido y vamos a ir despidiéndonos de esta clase número 53. Como siempre, sabes que esta clase tiene licencia y créditos eh, tipo Creative Commons, es decir, reconocimiento, no comercial y sin obra derivada. La puedes usar para lo que quieras, para, incluso para dar clases, eh, pero lógicamente no tienes que matar al mensajero, no tienes que eh, decir que esa documentación es tuya, sino que es de otra persona, en este caso este servidor. Y con eso ya pues yo me despido, os envío un fuerte abrazo, te agradezco nuevamente que hayas asistido a esta clase número 5.3 de Clash for Crypt, te envío un abrazo, cripto saludos y nos vemos la semana que viene donde vamos a analizar cuál es el tipo de criptoanálisis que se le puede hacer a estos cifrados conocidos como algoritmo de sustitución monoalfabética. Nada más, quito saludos y hasta la semana que viene. Adiós.